Resaltar los valores de justicia y libertad, hacer periodismo en busca de... Preocupantes las estadísticas que recientemente presentó el Consejo Mexicano de la Familia. México está mostrando evidentes síntomas de una sociedad en avanzado estado de descomposición y algo tenemos que hacer para revertir esta grave situación. Hay múltiples y vergonzosos primeros lugares que tenemos a nivel mundial. Primer lugar en tráfico sexual de niños, primero en abuso sexual infantil, segundo en producción de pornografía infantil por internet, primero en difusión de pornografía infantil por internet, país de América con más mujeres desaparecidas para ser prostituidas, país que vive más bullying escolar, país con peor desempeño educativo desde 1994 entre los 35 países que integran la Organización para la Competitividad y el Desarrollo Económico, primer lugar de embarazos de adolescentes de la misma organización. El noveno con más muertes por suicidio. Cada día se suicidan 14 jóvenes menores de 25 años. México tiene el primer lugar con más muertes de adolescentes que combinan el alcohol con el volante. El 12% de los fumadores activos en México son adolescentes y niños. El primer lugar en obesidad infantil y segundo en obesidad de adultos. Primer lugar en impunidad, ya que solo se castiga el 1% de los delitos. Es el país más corrupto de la Organización para la Competitividad y el Desarrollo Económico. El segundo más violento del mundo, solo después de Siria y por delante de otras regiones en las que se viven situaciones muy violentas como Irak y Afganistán, donde hay combates antiterroristas, atentados y disputas religiosas. Vivimos en la tierra donde más sacerdotes y periodistas son asesinados. En su libro Matrimonio y Familia, Walter Chu dice que el futuro de nuestros hijos estará determinado en gran medida por la sociedad en la que vivan. Así que, a trabajar.